Hay un estudio que se llama La razón de ser. ¿Por qué la gente paga y por qué no paga? La razón de ser, cuando yo vengo de Canadá a República Dominicana o de Alemania, es que estoy tratando de rentar algo y quiero que eso sea tan especial o tan único que me den ganas de yo tirarme una foto y ponerla por Instagram y ponerla por WhatsApp. Porque es muy importante que mi familia y las redes sepan que yo mire qué pude, que el techo funcione, que haya filtraciones. Entonces, si yo dentro del baño hago un baño que tiene un espejo grande, muy iluminado, casi como que casi medio profesional para yo maquillarme, estoy ayudando a esa joven que me rentó a que salga más bonita en esa foto. Y lógicamente, como eso le sube la autoestima, la razón de ser de la renta era decirle al otro, mira que bien me veo y miren qué bien estoy. No tiene nada que ver con que vivan. ¿Me doy a entender? Yo tengo que saber cuál es la razón de ser para yo poner mi dinero, gastarlo ahí. No lo van a decir nunca, Franchi. Solamente ven que en el Airbnb, en la foto, el baño que tiene Feli es un baño que parece de maquilladores profesionales. Ahora sí jala. Y normalmente entonces se me alquila demasiado a mujeres, que son las que más tienen intención de pago. Y ahí yo encuentro mi nicho de mercado adecuado. ¿Tiene que ver con que el piso sea de oro? No. ¿Tiene que ver con que las puertas sean? No. Tiene que ver con la razón de ser. Muchos de nosotros no calculamos, por ejemplo, los divorciados, que representan en México casi un 52%. Mucho en México. Entonces, cuando yo sé esa realidad, que es parte de la vida humana, es normal, eso no es nada, lo contrario, ¿quién le habla a divorciado? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando automáticamente me divorcio? Que quiero decirle al mundo que yo estoy bien. Y comienzo a cambiarme y me meto en un gimnasio y me voy por una villa de alquiler y me tiro fotos tratando de tapar ese dolor que quiero ocultar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, ustedes se ríen, pero es verdad. Entonces, eso profundo que me está matando, no lo digo, Feli, no lo saco, pero cuando veo un instrumento que me ayuda a ponerme una careta con esto, como que pago un poquito más. Porque la razón de ser no es un techo para no mojarme. Es yo tratar de bajar el dolor, que es humano, natural, y subirme la autoestima, no con un piso de oro. Aquí, el mensaje de esta asesoría es que entendiendo esa razón de ser, puedan aprovechar estas tareas que son preciosas. Visualícense. Como nada más tienen que alquilar una o dos villas, se le hace más fácil. Ellos tienen que llenar un hotel de 1000 habitaciones. ¿No tengo que llevar una? Es muy fácil encontrar. Por eso, la casa, el concepto, debe ser algo muy autónomo, muy, una cultura muy diferente, algo muy original, muy poco comparable. Es la palabra poco comparable. ¿Por qué poco comparable? Vamos arriba. Si yo vengo a Samaná y quiero rentar, vamos a entender que quiera buscar este oro que tiene, esta nueva, le dicen ahora la nueva riqueza, que es la naturaleza, la libertad, lo que poco tenemos en esos países celtas. Si mi villa, si lo que se haga aquí es comparable, se arma una guerra de precios y mi precio va para abajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta gente vende refresco en Estados Unidos? En cualquier sitio yo lo encuentro. El refresco nunca va a subir de precio. Que si tú me lo subes, me voy allí, lo van a subir de precio. ¿Verdad que sí? Aquí lo que veo es eso. Yo entro al Airbnb y veo muchas villas que son refrescos. Que si no me la alquila, me voy para otro lado, porque es lo mismo. Tiene la misma naturaleza, los mismos accesorios, el mismo público, no tienen nada. Ahora, si yo me voy a un nicho de las que están solas, lo vamos a dar cuenta un poquito en el dron, que no creo que haya, pero vamos a volar bien a ver qué hay. Y veo que hay poquitas. Y de las que hay, son casas así, tradicionales, no son modernas, no son conceptos abiertos. Lo que estoy diciendo es que, sin darme cuenta, estoy creando un producto que se llama monopolio. ¿Qué es el monopolio? Ah, bueno. Que en el monopolio, yo tengo como algo así, que no es comparable con esto. Y aquí, como no es comparable, mientras estos son comparables, el precio siempre se va a hacer una guerra del precio porque la gente va a venir y va a coger más barato. Pero aquí, como esto es algo, un nicho muy específico, o me pagan lo que yo pido o aquí no se van a quedar y el precio va para arriba. Ahí el precio va para arriba. Entonces, mi trabajo es poder tener una radiografía clara de lo que hay hoy en Samaná. Yo entro al B&B. Ah, lo mismo podemos entrar. Busquen lo que hay en Samaná. Que sea solo. La podemos contar. Esa foto la podemos descargar, imprimirla. Cuando yo imprimo esa foto y la pongo una al lado de otra, la mía tiene que ser única. Cuando digo única, no quiero decir que sea cara ni que sea grande. Única, pero para ellos. Y ahí sí taraciono. Yo tuve un caso de una jarabacoa que analizamos jarabacoa entera. Y lo vimos por todos lados. Y resulta que en ese caso específico nos dimos cuenta que en jarabacoa toda la vida son grandotas. 8 habitaciones, 9 habitaciones, son grandotas. Pero cuando yo voy yo solo, divorciado, o yo solo, viudo, a una villa yo solo, o yo solo con mi esposa, solo, de la habitación, no encuentro nada. Es muy poco. Y lo que hay no es muy. Entonces, hicimos una unidad en donde el techo de esa sala, supongamos que es una persona, este es un niño, ¿verdad? El techo de esa sala, todo este techo, era un piso de vidrio. Donde ese piso de vidrio había una piscina. Todo esto es una piscina. Cuando los niños, yo me sentaba aquí abajo y miraba hacia arriba, lo que veía la gente parada en la piscina. ¿Dónde se habitó eso? Entren a la página de internet. Entonces yo estoy sentado en una sala y cuando veo para arriba, todos los pies de los niños encima de la piscina. Cuando el agua pasaba, el sol pasaba por aquí, genera un caustic de diferencia. Y eso es algo muy extraterrestre. El piso de cemento pulido, las paredes de madera. Pero tienen algo que cuando se tiran esa foto, ¡wow! Se va a rentar. Se va a rentar y se va a rentar más caro que todos esos pegotes que hay por ahí. Porque estamos dando en la razón de ser que la foto.
de las redes. Entonces, esto es algo muy puntual para Ocoa. No quiere decir que aquí sea así, porque aquí le estamos hablando a la parte joven. Aquí vamos a hablar en función a lo que yo tengo alrededor, a la parte más adulta, que es la que mejor paga. Lo que pasa es que venimos aquí y lo vemos como lodo. Y sin embargo, yo veo un pequeño diamantico. Eso es lo que me gusta. Ese sendero y esas calles que todavía no se van a hacer. Si yo me voy para atrás, Félix, hace 200 años, ¿cómo era Central Park? Así mismo como ahora. Monte Culebra y Mango, Francia. Ahí no había nada. El tiempo pasó, la economía se mejoró y hoy Central Park no hay nada, no hay espacio para construir. Hipercaro. ¿Qué fue lo que pasó? Vino uno, sembró, el otro vio, sembró. Y así como usted tenía tiempo buscando un sitio, así muchísima gente buscando de los más amigos. Todos nos parecemos en un momento, es que estamos en tiempos diferentes. Y a lo que voy con esto es que poco a poco se va a hacer. Yo le dijera, a mí no me interesa tanto que se haga, porque yo definí demasiado un acceso, me debilita el concepto del lugar. Si yo estoy vendiendo una villa inaccesible, yo estoy viendo la soledad, la privacidad, me gusta que sea difícil para llegar. Así mismo, muy difícil para llegar. Era como un rincón. Y la gente venía a eso, y hacían casa de campaña y eso. Es como, claro, casa de campaña y en vehículo 4x4, ahí era. Y esa aventura, aquí podíamos dormir ahí, nada nos va a pasar, demasiado difícil para entrar. O lo que pasaba en Los Patos, o lo que pasaba de Las Águilas. Difícil para entrar. Hay una película que se llama La Playa, ustedes la han visto, de DiCaprio, que habla de algo así también. Entonces, lo que quiero es que la villa o lo que hagamos aquí tenga una cultura diferente. Y así yo pueda agrupar gente que son de la misma especie. Si yo le hablo a la gente que le gusta los rústicos, esto es un escenario quizá para ellos. Si le hablo a la gente que le gusta, por ejemplo, hacer casa de campaña, esto es un escenario. Lo que pasa es que lo vemos así y no tiene las condiciones. Si preparamos las condiciones, es otro tema de agua, de luz. Ahora sí como mi atractivo. Ahora yo como que quiero una Navidad aquí. O yo como quiero una... Entonces voy conservando las cosas que me convienen y las que no. De todo este paisaje, ¿qué es lo valioso? Esa preciosura que se llama vista. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos subir la villa lo más alto posible para poder aprovechar más este tema? Y en vez de tener una villa que sea 90 grados, una villa que tenga 180 grados a la redonda. Una villa curva, que es otro concepto también vamos a hablar. Con la piscina Infinity, con... Ya lo vamos a ver. Yo de boca, por más, cada uno de ustedes se está imaginando una casa diferente. Ya cuando pasemos la etapa de diseño lo vamos a ver. Ahora, ahí voy. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Y aquí sí póngame mucha atención. La parte estructural es la más importante. Antes hacíamos las casas y no teníamos mucho conocimiento de cómo es el subsuelo. Vino un terremoto en Haití y se llevó qué sé yo cuántas casas. ¿Por qué? Porque ellos en su inocencia, sin quererlo, que nadie quiere que eso pase, comenzaron a acabar y a hacer cosas y a afincar estructura en puntos donde no eran competencia. Para abajo. Perdimos la casa y perdimos quizá la vida. Hay muchos casos también en la parte sur que han hecho balcones, apartamentos pequeñitos, pasé balcones, para familia pequeña, 2 o 3 hijos. Cuando viene una Navidad feliz, que en ese balcón se metió 20 personas, se dio el balcón. Porque salieron a ver los fuegos artificiales, ¿verdad? Este era así. Este es el edificio, ¿verdad? Aquí está el balcón. Salen los fuegos artificiales en este apartamento que está hecho para 2 personas. En una Navidad, lógico, se metieron 30, salieron todo aquí a ver los fuegos artificiales. El balcón se dio por el peso. No calcularon bien la estructura de apoyo y falla. Pero como nosotros no somos arquitectos, ni somos ingenieros, pues ¿cómo yo me di cuenta que eso está bien? No hay forma, ya me cuento. Si a mí me operan ahora y me abren, ¿cómo yo sé que me operaron bien? Alguien debe de auditar y decir, no, esa estructura sí está bien. Entonces, el Estado ayuda con eso. Antes no tomábamos en cuenta el Estado. No, vamos a hacerlo sin permiso, vamos a hacerlo porque es más barato, que esa gente... Ok, me lo brinco. Pero entonces el que me está haciendo la obra no me hace la cimentación bien, no hizo un estudio geotécnico aquí abajo, no sabe el nivel freático, ni el nivel de compactación, ni infiltración. Me hace una estructura floja o barata y lógicamente se me derrumba el tema. No lo decimos, no da vergüenza, lo tapamos, nadie se entera. Ahora con el internet no comienza a dar cuenta muchísimos casos que hay del tema. Aquí en Samaná el nivel sísmico es 0.75. Quiere decir que es 3 veces más alto que en Santo Domingo. Cuando viene un jalón, aquí se va a tirar más. Entonces, el nivel de estructura aquí debe ser mejor. No quiero decir, ok, con esto, que no se puede hacer. Sí se puede hacer, pero hay que hacer un geotécnico en el lugar. ¿Qué es un geotécnico? Que en este terreno se hace una perforación así ovalada y se sacan muestras del material. Aquí arriba vamos a tener una capa, que es la capa vegetal. Después va a tener una capa arcillosa, después una capa de piedra y quizás aquí es que nos apoyamos. Entonces, a esta distancia es que ya sabemos que va el apoyo sobre la piedra, no sobre la arcilla. De manera que cuando yo bajo una columna, se me apoya aquí y según el peso de la edificación, aquí va a ser una casa de 1 o 2 pisos, okay, se hace estructura. Y ahí se calculan la carga de la estructura y la carga viva, que son la gente, y los muebles. Entonces, ahora yo hago una cantidad de acero que me puede aguantar un ciclón o lo que sea. Aquí no vienen ciclón, ni vienen terremotos. Pero si vienen, yo no puedo estar expuesto. Que fue lo que pasó. Entonces, Haití está muy cerca. Este es un tema que antes se cogía muy a la ligera, pero hay que tenerlo. Esto no quiere decir que la estructura sea más cara. Esto quiere decir que desde el principio tenemos que tener mucho pendiente la parte. Y el albañil, sin quererlo, en su inocencia, metía 14 columnas donde quizás nada más debía haber 0. Entonces metía de más. ¿Quién paga la columna? Yo también la pago. Entonces a veces le pongo demasiado y me sale más caro
o tampoco depongo de mí en la tutela me cae. Para eso están los sistemas, el Revit, el MEP, el hay muchos que ya digitalmente se calcula y de eso el arquitecto se tiene que compartir. Ahora, cuando el arquitecto lleva eso al ayuntamiento, a obras públicas, al Estado, el Estado dice sí se puede, sí está correcto, me firma y el ayuntamiento está diciendo, el Estado, que lo que hizo la compañía está bien y ahí proceden. Y así obra pública viene y chequea que todo está bien y me ayuda a usted como dueño a saber que no porque lo diga Calderón, sino porque hay un tercero que no hay manera de comprarlo que dice sí, ¿me entendió? Es como cuando uno puede auditar una operación y así yo sé. Y si yo cojo ese plano y lo llevo a China, a Hong Kong, a Alemania, tiene que dar lo mismo. El nivel estructural es igual. Cuando yo tengo un terreno inclinado, supongamos que es una persona, ¿verdad? Y el terreno me baja, como aquí, que baja de allá para acá. Lo que me gusta es que me da la oportunidad de que lo que yo haga aquí, mañana pueda hacer otra aquí. Y mañana pueda hacer otra aquí. Y mañana otra aquí. Y lo que estoy buscando es que todas esas unidades tengan visual del oro, que es la vista que ustedes ahí, Franchi. Eso es lo que me gusta de aquí. Pero ¿qué pasa? Cuando rento aquí, usted puede ver hacia allá. Cuando rento aquí, usted ve también hacia esto bonito que está aquí. Y aquí también. Y aquí también. Comienzo de arriba para abajo. Si comienzo al revés, todo el polvo de construir esta y esta le va a caer y no me va a querer rentar. Pero si comienzo de arriba, lo puedo ir bajando. Lo que tiene que pasar ahí, muy importante, es que yo pueda ordenar las 6 tareas para yo comenzar allá arriba. ¿Por qué arriba? En la manera que me alejo, tengo dos cosas. La visual y también estoy más lejos de lo demás. Y como lo que vendo aquí es la privacidad, lo que estoy buscando es esta zona de privacidad, pues entonces eso me ayuda a venderla más caro. Arriba. ¿Qué quiere decir? Que en un futuro el precio de esta va a ser más alto que el de esta, que lógicamente disfruta de ciertas cosas que son valores para ellos. También me da la oportunidad de aquí, de que en el techo del segundo yo pueda salir a hacer balcones para el primero. Y en el techo del balcón pueda hacer balcones para el segundo. Y así voy escalando. Voy haciendo, compartiendo estructuras que se van a apoyar en talúes y también los espacios residuales. Estamos juntos, pero no revueltos. Entonces, cada vez que yo hago una estructura de apoyo y ahí apoyo un volumen, Félix, y apoyo otro, el precio lo estoy dividiendo entre dos. Aquí me sale más barato. Lo mismo cuando apoyo esta, que la junto con aquella, me sale entre dos. Y aquí con esta. Cuando hago una cisterna y con una cisterna alimento una, dos, tres, cuatro, pues una cisterna para todo el mundo. Cuando hago un séptico de salida y con un solo alimento todo, cuando hago una escalera para todos, cuando un cierre para todos, esos son espacios residuales que me están haciendo que el proyecto sea más bajito, más barato. Por eso tengo que, desde el principio, tratar de conceptualizar el proyecto completo, aunque no tenga el dinero. Calderón, es que yo nada más tengo para hacer esta. Sí, de verdad. Pero lo pensamos en todo. Mañana, cuando llegue el dinero y Calderón esté muerto, ya por ahí en el cielo, entonces cogen el plano, vamos a seguir ahora con Franchi, que va a hacer esta. Y después Gerardo va a hacer. Pero ya saben cómo y por dónde. Van a dibujar en toda esta área cómo lo van a aprovechar. Todos ellos también, quizá, no le puedo hacer una piscina a cada uno. Como es una piscina general, entonces la piscina me alimenta porque no siempre van a estar rentadas las 4 villas o las 5 villas. Entonces necesito que parte de los espacios residuales de área verde lo usen uno. Alquilé hoy en febrero y tengo todo esto para mí solo. Uf, lo rento mejor. Fíjense que cada vez que yo hago una parte comercial y todo esto que le estoy explicando, lo que está buscando es que yo no piense, Félix, en mí. ¿Cómo yo ayudo a los canadienses a que puedan pasar ese momento difícil del divorcio? ¿Cómo yo ayudo a ese viudo a que pueda pasar ese momento de la pérdida? ¿Cómo yo ayudo a ese que no quiere estar con nadie, que lo botaron del trabajo, a que disfrute aquí tranquilo? ¿Cómo yo ayudo, verdad que sí, al otro? Y yo ayudando a otro y haciendo una estructura para que él pase bien, entonces el otro me abraza a mí y me paga. Pero es buscando la manera de que ellos lo logren. Aquí en esta asesoría es buscando la manera yo de que Félix, entendiendo, lo logre, logre la rentabilidad a través de esto. ¿Dónde se debe de cuidar, Félix? En la estructura. Porque en un terreno inclinado se van a generar aquí talúes. Un talú, un talú, un talú, para yo poder segmentar la estructura inclinada. Y en la estructura es que tiene que haber mucho cálculo para que yo pueda bajar la estructura sin tener deslizamiento de tierra, sin tener asentamiento de una estructura que está en, sin, eso es lo que tiene que pasar. Aquí el tema es más estructural. Ya la estructura que está por encima del suelo, cuando se asegura, ya vamos a encontrar la manera de buscar lo bonito, ¿ok? De buscar lo que ellos quieren. Y ahí yo voy distribuyendo el dinero en todo este terreno. Hoy, mi sugerencia es que comencemos allá arribota. Cuando comencemos, no tiene que ser ahora. La primera etapa, después de esta evaluación, es poder hacer un master plan. Que esto que estamos haciendo de boca, que después lo van a tener un video que no se entiende, lo podemos ver ya un 3D dentro del sitio. ¿Por qué la cimentación se va a hacer así? ¿Por qué la orientación del sol va a ser así? Porque antes hacíamos una vista preciosa, no tomamos en cuenta la orientación del sol que nos da el dron y que nos da, y pusiéramos la villa al noreste. Nos sentábamos en un café aquí y no podíamos, Félix, porque el sol no daba tan fuerte que se metió hacia atrás. ¿Cómo hacemos? Nos sentábamos aquí a dormir y no podíamos, porque la brisa
yo la cojo ahora, va en esta dirección, poníamos un muro ciego, el carrolazo adentro. Yo necesito que la brisa entre y salga, de manera que esta rotación hace que se ventile natural, no tengo los olores de la cocina cada vez que cocinan dentro y yo tengo, me siento como en el campo. Y voy orientando la villa al viento, al sol, al tipo de suelo, al mercado, ayudando a ellos a que vivan, a que tengan calidad de vida con poco dinero. Siempre con poco. Cuando veo Villa Cara, lo que estoy diciendo es que no supen qué era lo fundamental para ellos. Aquí lo único importante es la estructura, para que no se derrumbe. La seguridad. Que si esto se queda 300 años construido, pues los hijos que siguen atrás, lo siguen rentando, Félix. Ellos hice el primer Picasso. Ellos siguen. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Entonces, aquí se debe hacer un estudio geotécnico en unos puntos específicos que van a depender de lo que se pueda gastar. Una primera villa va a tener dos puntos, no más de ahí. Y ahí poco a poco lo vamos a tener. Lo otro, los sistemas. Tenemos que tener agua. Por cada persona son 200 litros. Calculamos la cimentación de la cisterna en base a toda esta gente que va aquí. También la parte del séptico, ¿ok? Y también, muy importante, con el tema de la seguridad. Queremos estar solos, pero tenemos que estar controlados. Cámaras, sensores, porque son extranjeros. Esa primordial de seguridad tiene que ser alta ahí, porque tampoco vamos a estar aquí, Félix. Entonces, cuando yo tengo seis tareas, yo puedo hacer todo, pero el presupuesto no me da. Yo puedo gastar 100, 200, 300, 400 y hasta 500 mil. El ejercicio es saber que cada vez que yo puedo gastar con 100 mil pesos, yo voy a comprar una cantidad, vamos a llamarle de blog, y con esa cantidad de blog, yo tengo que, me va a definir el tamaño de la villa. Si tengo un poquito más de dinero y me sobra un chin más, pues entonces puedo optar por algo que esté entre 200, en donde puedo comprar más blog. Y quizás pueda hacer la villa un poco más grande. Un ejemplo conceptual. Puedo llevarlo a 300 y como quiera hacerlo más grande la villota. Cuando digo más grande, es que quizás ya con volúmenes grandotes, yo puedo hacer varias. Pero yo adapto el presupuesto al bolsillo de lo que yo puedo hacer hoy sin lío. Nadie me está empujando, Félix, a que yo tenga que meterme en un lío del banco. No. Aquí el plan es que vamos a ver en la asesoría qué yo puedo hacer con 100, qué se puede hacer con 200, ¿qué con 300, en base a la cantidad de bloques, cómo lo puedo repartir y evitar el laberinto? Porque es que antes, Félix, le ponían tantas divisiones a la casa que parecía un laberinto. Entonces tú hacías que tengamos pasillo además, división además, la casa se sentía más pequeña y me salía más cara. Lo que tiene que pasar es que a través de un concepto abierto hagamos villa que donde eliminemos los pasillos, eliminemos la división innecesaria y que con la misma cantidad de blog sean villas que tengan 100 metros y aparentan de 200 por el concepto abierto integrado, que es otra cosa. Por eso le digo que el presupuesto, Félix, lo pone uno. 100 mil me va a dar para una cantidad de blog. Ok, con 100 mil, ¿qué tanto blog se pueden comprar? Entonces se puede hacer algo así. Tanto metro cuadrado aquí, o yo lo repartiría así si tuviera 100 mil. Y quizá aquí no da para hacer una piscina, pero quizá la piscina no es relevante para ese público. ¿Me voy a entender? Si es relevante para nosotros, para su gusto, o con 200 mil puedo llegar hasta aquí. Ese es uno. Dentro de esa decisión, Félix, aquí pónganle mucha atención, que es la parte importante. Lo que se vaya a hacer aquí, no lo tienen que construir Calderón. No lo tienen que construir la compañía. Pues Calderón tiene que venir quizás de esa manera a hacerlo para acá. Y va a salir más caro. Voy a estar hablando claro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo lo voy a explicar claramente ahora. Miren, una compañía normal, una compañía que paga impuestos, él tiene todas sus instalaciones. Ok. De lo que cuesta la casa, le va a cobrar de un 25 a un 30% por hacer el proyecto. La casa lista. Nos vemos hoy, nos vemos en 6 meses, ya está la casa lista. Un 30% que vamos a una empresa. Ahí están incluidos los ITEBI, los honorarios de arquitectos. Pero un constructor de la zona, un maestro de la zona, de por aquí, ustedes fácilmente no pagan un 30, sino que pagan un 10%. Porque ustedes van a estar involucrados aquí. Es de la zona, no tiene otros gastos, es diferente, no paga impuestos. Entonces, eso ayuda a que el costo de la casa baje. ¿Qué es lo que le falta al maestro o al albañil? Todo esto que hemos hablado en el video. La idea clara, la guía de construcción para saber cómo va a distribuir la tierra, cómo va a ser la estructura. Entonces, de la compañía, solamente contratan el concepto de diseño, que lo vamos a ver ahora aquí. Los planos constructivos, el cálculo estructural, el acero, la parte delicada, y ya el maestro toma la información y ejecuta. Si lo necesitan, pues entonces hacen una supervisión, que es que Calderón viene para acá 2 veces al mes, por un año, a ver, que ayuda al maestro en cualquier cosa que le falte, a orientarlo, a guiarlo, a que interprete el plano, a darle apoyo. Él la construye, él la lleva, y por eso la consiguen un 10%. Y quizás no ganan un 30% con la compañía. Entonces, si ustedes, Félix, son de la zona, son de por aquí, Sánchez, tienen 20 años por aquí, y conocen maestros buenos, que lean planos, que sepan, que seguían de ahí, pues sencillamente el camino más conveniente es ese, porque aquí en la zona está más cerca.